Me tomé un micro ahí enfrente del shopping, barrio Imé, agarré un camión, me llevó a Villa Merced, llovió, ¡ra! En Belgrano, a full. De ahí me compré el pasaje en la calera, salía 5 minutos después, así que fue... Mira, vengo bajando el Comodoro Rivadavia, llegué el martes. Llegué el martes a mi casa, a Loma, y Loma me viene para acá el miércoles. Así que ya acá estoy, ¿no? Una semana antes preparamos todo y improvisamos acá. Está todo improvisado, el asado, la ensaladera. Los pibes se van a acordar de hacer empanadas. Vinimos con amigos de Pergamino a visitar amigos de Córdoba y bueno, un grupo vino para el Cosquín y el otro vinimos para acá, porque obviamente está toda la buena onda, el río. Vinimos a pasear por los cerros. Levantate, vaga. Aquella que está escondida es de Buenos Aires también. Aguante Tucumán, loco. Santa Tatagá, somos locos. De Santa María. De Santa María y de Córdoba. Córdoba capital. Llegamos hasta acá y vamos a volver y vamos a rockear 3 días. Toda la vida. Como toda la vida, hasta que nos dé ganar. Siempre vamos a estar en el rock and roll. Eso es una cuestión de sentimientos, ¿no? Sí. Me parece, de que si realmente te gusta la banda y tenés la posibilidad de, del transporte, el dinero, lo que sea, lo haces. Yo creo que sin dudar. Y bueno, obviamente que por ahí uno se le complica con el tema del trabajo, pero me parece perfecto de ver todos los chicos que viajan y que siguen a sus bandas, que se les son fieles. Y lamentablemente este es un país que desde que se formó tiene la enfermedad que en Buenos Aires está todo, ¿no? Y... hay una diferencia abismal de Buenos Aires acá. Es conmovedor saber que hay pibes de pueblos de 2.000 personas que vienen a este festival, juntan la guita durante todo el año para ver... pues la única oportunidad que tienen de ver un montón de bandas en un montón de bandas en poco tiempo, que nunca van a llegar a sus pueblos. No, ya está, con eso estamos. Ajá, un poquito la 3. Apenas un puntito menos. No hay una tradición en Estados Unidos o en Europa o en donde sea de que todos los años en la misma época se haga un festival de rock en donde participen artistas de todo tipo de rock, inclusive artistas extranjeros. Y que también te da la oportunidad de confraternizar incluso con otras bandas, con gente por ahí... te cruzas poco, incluso hacer algún intercambio de músicos, invitar a algún otro músico a tocar. Literalmente te prestás equipos, cables, guitarras, y eso genera una confraternidad aparte. Y esto es siempre rock. Este cable anda mal, Tito. Nunca imaginé estar viviendo la cita en una prueba, ¿no? Que haya gente que viene de todos lados me parece que lo hace más interesante. Con gente que de repente acampa y pasa los 3 días o 4, se lo toma como unas vacaciones con rock. Y la verdad que está muy lindo este lugar, está bárbaro. ¿Todo bien? Tenés libertad de acción, sos vos acá, es la naturaleza, vos, la gente. Venía a cargar energía acá, es todo verde. Tu madre me sabe, es todo verde. Podés tirar la carpa a cualquier lado y te olvidás.
íbamos entrando con el bondi, llegando a Cojinilla, se veían las tribus en el costado del río, carpitas desperdigadas por ahí y muchas remeras. Es la música, es la amistad, es el estilo de vida que puede llevar uno, que uno con otro. Papo te decía, no cambia nada estar un poco sucio si mi cabeza es eficaz. Entonces, eso, la misma gente, los grandes se van a dar cuenta de eso. ¡Van al confesionario! La chica que ve, eso es lo más lindo que hay. Hola, buenas tardes. ¿Tienen todos los años? Salud. Salud. ¿Dónde son, loco? De Capital. Buenos Aires. Buenos Aires. ¿La primera vez que viene acá? Cogí la primera vez. Opa, acá, tres fechas. Así que, a pasarla bien. Te hacen amigos, que te encontrás por el río, te pones a charlar y al año siguiente vienen y te ya mandan nos un mail, su lugar te avisan. Y nosotros tenemos para viajar también. Sí, también. A otros lados. Haces pegás onda para ir para otro lado también, así. Y vení, acá es como una milla para el pibe que le gusta el rock and roll. ¡Qué grande, pela! ¡Hermano! ¡Qué bien! ¡Ese veneno! ¡Hola, papi! Todo hippie esto, vámonos a la mierda. No nos vemos todo el año, ¿me entendés? Cada uno con su laburo. ¿Llega el Cosquín Rock? Todo bien. Estamos juntos, porque es todo como, como una cultura, ¿me entendés? Que se vive. Yo le vivo así. Recién lo conozco el chabón, mono. Recién lo conozco y pila. Qué buena onda, loco, buena onda, loco. Aquí, en el festival más grande del rock nacional, en Córdoba, Santa María Punilla. Estamos llegando, 25.000 personas esta noche. ¿Cómo está esta noche, rock and roll? 3.000 kilómetros para ver. Lo mejor es choripán, lo mejor es hamburguesa, la bebida más fría, ¿lo quiere jugar? ¿Acá? ¿A dónde? ¡En Santa María Punilla! Más de un millón, 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 más de un millón.